El libro del Quijote más grande del mundo. Era el 23 de abril de 1995. Yo, como tutor de séptimo de EGB y profesor de lengua castellana de octavo de EGB también, pues me presenté antes de llegar los niños a clase, me subí y presenté esta hoja que hay aquí. Y cuando llegaron los alumnos, me preguntaron qué es eso. Digo, pues mira, es la hoja de un posible libro que se puede hacer. Dice, ¿cómo puede ser? Dice, bueno, yo solo no lo voy a hacer porque es una tarea inmensa. Esto sería un conjunto. Si hubiese un buen grupo que quisiera trabajar, pues lo podíamos hacer y tener un libro que podíamos incluso incluirlo en el récord Guinness. Bueno, pues me llamo Cristina Molero Rojas y soy una de las niñas, de las muchas niñas y niños que pusieron su granito de arena a la hora de hacer el Quijote más grande del mundo. Dice, oh, pues sí, que lo podemos hacerlo, sí. Digo, bueno, pero esto lleva implicadas ciertas cosas. Entonces le dije, tenéis que pagar todos los gastos que esto suponga, como es el comprar el papel, los rotuladores, goma de borrar, lápices, y el trabajo no se va a hacer en clase, el trabajo hay que hacerlo en horas extras, que pueden ser los fines de semana y las vacaciones. Y nos pareció como una cosa muy difícil de hacer, pero aún así yo creo que nos lanzamos y nos lanzamos con ganas. Incluso uno al fondo de la clase levantó la mano y dije, ¿por qué quieres escribir tú el libro? Y me dice, pues mira, según nos has dicho tú que va a ser un libro impresionante, dice, cuando yo sea mayor, esté casado y tenga un hijo, lo llevaré a ver el libro donde esté expuesto y le diré, hijo, ¿sabes quién ha escrito este monstruo del libro? Pues ha sido el monstruo de tu padre. Lo primero que hicimos fue una conversación que tuve yo con Javier sobre el libro del Quijote de Piera, que él no lo había visto o no lo ha visto, y entonces pues, le enseñé las fotos, tal y cual, estuvimos hablando que era una cosa extraordinaria, que lo hubieran hecho 40 alumnos sin ninguna ayuda institucional, con un profesor y bueno, gente que colaboró de Piera, como parece que fue también el señor Perabós, que hizo algunos dibujos. Bueno, pues esta idea surgió un día hablando con Maurenza, que me explicó la historia y me fue contando cómo sucedió y cada vez me gustó más. Y dije, esto es muy raro que la gente no lo conozca. Empecé a preguntar y había muchísima gente en Piera que no lo conocía. Y creímos oportuno darlo a conocer porque en Piera, si se une la gente, podemos hacer cosas muy bonitas. He contado también en una época en que los padres eran muy colaboradores, no pusieron ninguna dificultad tampoco. A lo mejor los trabajos que querían hacer en sus casas, sus hijos, no los podían hacer porque estaban trabajando. Y esto fue una cosa muy bonita para mí, que los padres y los alumnos, todos en su conjunto, colaboraran en este macro proyecto que ahora puede verse definitivamente ya en su lugar de residencia, que es El Toboso, en Toledo, el Museo Cervantino.
La colaboración de los alumnos ha sido extraordinaria porque cuando un alumno tenía algún problema que no podía escribir, le pedíamos la hoja y otro se encargaba de hacerla. Cuando uno no tenía rotuladores, había incluso una señora encargada del comedor en la escuela Héroes del Bruc y les facilitaba hasta rotuladores, se los compraba ella. Entonces, bueno, era un proyecto que era admirado por todos. Yo era una de esos tantos niños ocupados que había en aquel momento, que salía de cole y se iba a hacer sus extraescolares. Entonces, iba siempre cargada pues, con los papeles, los rotuladores, la regla, porque claro, no era tan fácil como ponerse y escribir una página, es que la página es enorme. Entonces, antes de hacer cada hoja, teníamos que hacernos nuestra pauta con nuestras medidas que nos habían facilitado a lápiz, antes de poder ponernos a escribir absolutamente nada del capítulo que se nos hubiera asignado en ese momento. Eran 700 rollos, pero realmente se llegaron a contabilizar más de 1.800, porque algunos, como este que tenéis aquí, que no lleva el nombre de nadie, pero ha sido desechada la hoja, no por mal escrita, sino porque abajo le faltaba una línea. Entonces, al pasar las hojas no podía quedar ninguna hoja, ni más grande, ni más pequeña, ni defectuosa. Y todo esto, puesto aparte, podía haberse hecho otro libro más del Quijote, igual que el que hemos hecho con las hojas que hemos desechado. Tengo recuerdos, y mis padres, mi madre en concreto, tiene recuerdos de verme tirada en el suelo del comedor, con la regla en mano, lápiz, y haciéndome mis medidas para luego poder copiar lo que eran las páginas. Un libro escrito por unos 40 alumnos, pues se verían manos muy diferentes. Luego tenemos que tener cuidado, porque claro, cada chaval y cada chavala teníamos nuestra letra, entonces ya se decidió que lo íbamos a hacer todo en mayúsculas. Yo, que tenía una gramática horrorosa, tenía que ir con un cuidado asombroso a la hora de copiar cada palabra, que no me equivocase de letras, lógicamente. No podía haber una falta de ortografía en el libro. Y bueno, la alegría cada vez que llegábamos con una hoja nueva ya terminada. Les pregunté a la conservadora del museo, dije, ¿qué tiempo podrá tener este libro? Porque claro, la tinta se puede borrar, o el papel. Dice, la calidad que tenéis del papel que os han facilitado y los rotuladores, este libro posiblemente tenga una duración de 200 años. Entonces vemos que es una obra que va a perdurar por mucho tiempo. Tiene además el nombre por fuera, El Quijote de Piera. Sería bonito que una cosa que creemos es importante para Piera, porque lleva el nombre de Piera, está en el Museo del Toboso, y que teníamos que sentirnos todos los pierenses orgullosos de esto. Fue divertido, fue divertido. No nos imaginábamos que fuera a acabar siendo lo que es hoy en día este libro. Diversas vicisitudes hicieron que tardáramos 10 años en concluir aquella hermosa obra, acariciada amorosamente por todos nosotros. Más de 4.000 horas de trabajo, 28 kilómetros de longitud si pusiésemos las líneas escritas una a continuación de la otra, 60 personas que hemos intervenido en su elaboración directa. A vuestro y a nuestro alcance, amigos toboseños y pierenses, y si no, tiempo al tiempo, sea una nueva ocasión de regocijo para ambos pueblos, como lo es hoy, en la celebración de la reafirmación de la cesión del libro del Quijote más grande del mundo a este Museo Cervantino del Toboso. Muchas gracias en nombre de estos amigos del Quijote de Piera. Yo no tuve la suerte de verlo terminado. Por motivos laborales, cuando el libro se expuso por fin, ya habían pasado unos años y yo, en mi caso, estaba ya trabajando, no tenía flexibilidad horaria y no lo pude llegar a ver en persona. Pero sí que me haría mucha gracia poder ir un día a verlo en persona e incluso llevar a mi crío a que lo viera. Que sepan que tienen una joya importante, muy valorada en todos los aspectos, y
Me encantaría, es una cosa que lanzo, que así como he ido con el ayuntamiento y personas mayores, hemos ido a hacer la entrega del libro al Toboso, pues ir con todos mis alumnos que han trabajado en el Quijote a hacer una visita al Toboso, que viesen su libro, no es el mi libro, sino su libro, nuestro libro, que lo vean en realidad, hecho y derecho, y el lugar que ocupa, y que vean que su labor, que ha sido muy meritoria y que yo agradezco enormemente, pues que la vean hecha realidad. Bueno, el deseo tanto de Javier como mío es que Piera reconozca la labor de estos niños, hoy ya mujeres y hombres hechos y derechos, y el profesor, pues lo que hicieron, y que haya una placa conmemorativa pues de lo que se hizo en Piera. Bueno, el mayor deseo que tengo es que el señor Lopo y sus alumnos se vean reconocidos en el gran trabajo que hicieron y que se sepa que en Piera también hay cosas buenas por hacer. Que fuese perfecto, porque
Nosotros íbamos, al final íbamos a por el Guinness. Y el Guinness no lo conseguimos al final, cuando estuvimos haciendo los papeles para Londres, para que nos lo diesen, le faltaba 40 centímetros. Que no nos hubiese costado nada haber hecho más. Y aparte es un libro que fue hecho en el Himalaya por un experto de esos que van a las montañas, hizo el papel, hizo imágenes del Himalaya y al pie de foto le ponía un texto. No era realmente el libro. Libro escrito de... No, eran imágenes con esto, y pasó como libro. Y ese no lo ha quitado, ahora está en Denver, en los Estados Unidos. Tenemos que ir a la pista y ver lo que no hemos podido. Pero ya hemos conseguido el Quijote más grande del mundo. Y así está ya reconocido oficialmente. Y ha sido, ya digo, una obra que ha durado mucho. No es una cosa de un día. Yo no me fiaba mucho de los chicos, porque digo, ahora se encandilan y digo, vamos a hacerlo ya los 4 o 5 meses me dejan tirado y yo con todo el material todo joder. Pero no, ha sido constante, es un y otro. Que mira, empezamos en el 7º y 8º de GB, continuaron en la ESO y algunos después en el instituto y en la universidad siguieron, unos cuantos todavía que podían, otros por razones diversas, por estudios o por ayudar en casa no podían continuar, pero bueno, cada uno trabajó a su ritmo, a nadie se le obligó a nada. Si alguien en el casal, cuando me iba a entrar los rollos, nos reunimos a las 7 de la tarde y alguno tenía problemas o le mandaba una nota y dice, yo no puedo con esto, me faltan estas hojas, tranquilo, que fotocopiamos las hojas y nosotros te lo hacemos. Y así se fue tirando. Tengo que reconocer a unas personas también, que aquí no están, que son de Can Canás, que es la familia Bermúdez Miquel, que aquellas personas tuvieron el Quijote de Ocupa durante 6 años. Eso representa muchísimo dinero si tuviésemos que tener un piso dedicado, porque estaban los rollos por todas partes, eran ya, digo, 1000 y pico, 1800, y había que hacer así de todo y irnos distribuyendo, no pusieron ningún obstáculo y allí se fue tirando adelante. Y entonces esas personas pues son muy valiosas. Él se llama Ignacio, él se encargó de hacer el atril, el hierro. Su mujer también colaboró con todos nosotros, estuvimos trabajando mucho. Le comentaba que para poner la hoja de portada estuvimos 4 personas 2 días para hacerla, porque claro, es el escaparate del libro. La parte de atrás, bueno, si queda un poco chapuza, pues la gente no lo ve, por el lateral. Pero la portada, y la verdad es que salió, pues, por lo visto, salió perfecta. Es una obra maravillosa que allí los institutos, colegios y personajes internacionales que van a ver el Museo Cervantino, pues lo valoran enormemente. Los niños, pues, yo me decía la directora del museo, pues pasaban y pensaban que era de madera, que no podía ser así, entonces le pasaban hojas. Y de pasar hojas y cogerlas, pues algunas se rompieron, otras se mancharon, y la conservadora del museo hizo una obra, una labor extraordinaria. Lo dejó a la perfección y ahora le han puesto unas cuerdas a los lados, ya no permiten que la gente se acerque allí y que se pueda contemplar aunque le ven desde fuera. Lo tienen como oro en paño, ese libro. Nos han dicho que sea tranquilamente, que seguramente esta es la duración, puede llegar a los 200 años. Es decir, que si alguno tardáis un poco en ir allá, aún queda tiempo. Yo, para mí, cuando se terminó el libro, para darle una solución, os voy a decir cuál fue. Yo se lo ofrecí a Caja Madrid, para que ellos, como tienen muchas sucursales y es famoso, y en Madrid y otros lugares donde pueden tenerlo, pues que los pusiesen en distintas las entidades que tenían. Había pensado en eso, en compensación, que nos compensaran con un autocar para todos los alumnos y durante 8 días poder recorrer las tierras manchegas de la ruta del Quijote.
durante 8 días, digo, esa conversación es lo que queremos, no queremos dinero, queremos si hemos trabajado, digo, si son unos alumnos que no conocen La Mancha, que no han estado nunca allí, que tienen conocimientos por los libros, pues si han trabajado tanto, pintores de piedra, el Pera Bosch, el David Carrión, el Manolo Sánchez, que han hecho estampas mancheras y personajes manchegos, qué menos que tengan una compensación de que puedan visitar aquella zona, que por lo menos tengan 8 días de relax, visiten a la Masía de Alba, donde allí estuve en prisión Cervantes, yo estuve allí presente también con la familia, estuvimos allí, Socuéllamos, Mote del Cuervo, El Toboso, Miguel Túrrez, todos aquellos pueblos que hay por allá, que son maravillosos, son bonitos, están los molinos de viento en todas las esquinas, hay la comida manchega, comida que a veces hay restaurantes que ponen menús de tiempo de Cervantes, del Quijote, entonces, pues bueno, que coman, que saboreen y que vean los paisajes. Pero bueno, luego ha venido la solución que el señor Babenza, gracias a él, el libro está en El Toboso, él hizo las gestiones y yo estoy enormemente contento de que el libro esté allí. Tenéis una joya que vale la pena. Bueno, entonces, perdón un momento, yo quería relataros a los chicos, a los pocos que habéis venido, a los alumnos, pero bueno, si lo transmitís a ellos, de que ha sido un sueño lo que habéis hecho, pero ha sido un sueño que se ha hecho realidad. Y os animo a que a vuestros hijos les animéis a que tengan sueños. Sueños que en principio vosotros ahora pensáis a lo mejor que no son posibles, como parece que era imposible lo nuestro. Pero los sueños también se hacen realidad. Y los sueños son una palanca que mueve el mundo. El mundo de la fantasía y el sueño, todos los inventos han sido sueños en un principio. Pero esos sueños, unas veces se hacen realidad, otras veces fracasan. Pero lo importante es coger un sueño y perseguirlo. Tendrás éxito o no lo tendrás. Pero eso, tenerlo adelante. Y yo os doy las gracias a los que habéis venido, a los que no están aquí también, a todos, a todo el equipo aquel que creyó en este proyecto. Muchas gracias. Javier, con este ímpetu que tiene y sin presionar a nadie, me ha venido a ver un par de veces al ayuntamiento y me contó eso que estaba hablando con Ángel y con Maureza también, para sacar otra vez a la luz esta historia que, como bien decía ahora también el señor Lobo y Javier antes, hay mucha gente que no lo conoce. Y ahora estamos diciendo también de que viene a salir las noticias siempre por cosas malas, que cuesta que se nos recuerde o que salga en los medios de comunicación por cosas buenas, y que también como equipo de gobierno tenemos claro que queremos recuperar la identidad del pueblo y darle también el foco de atención a estos actos que son más bonitos y que realmente nos hacen ser orgullosos del pueblo que tenemos. Entonces, con todas estas charlas que hemos tenido, hemos dicho de montar un acto bien hecho, de homenajear todo lo que hicisteis, todos vosotros, y hay una frase en catalán que dice que nada, res més més que una bogeria compartida, y ahora me iba dando vueltas todo el rato esta frase porque creo que realmente fue una idea un poco alocada, o al menos la sensación es la que me daba, pero que realmente hicisteis una cosa muy grande y que creo que merece ser recordada y puesta en valor. Así que montaremos un acto para darle un poco de homenaje a todo esto, y además una cosa que también hemos estado hablando, a ver si puede ser posible, pero que ya lo estamos moviendo y pidiendo presupuestos para hacer el Quijote en metal, acero, latón, a ver qué formato le podemos dar a medida real, como lo hicisteis vosotros, y que pueda estar en algún lugar de piedra, porque aunque esté en el Toboso el real, pues al menos tener una réplica y que alguien cuando venga a piedra diga, ostras, ¿qué es este Quijote? Y que a partir de aquí pues se recuerde esta historia. Y
algo. Oye, Manuel. Y algo, ¿eh? Que salga Silvia, que todo empieza a hablar muy bien. Silvia. Ah, yo tengo problemas, ¿eh? Yo ya he hablado, que toca mucho. No, se lo he dicho. Yo la dejé en casa ya. No, ya. Es que ya es más raro. Bueno, yo solo recuerdo que teníamos como unos 12, 13 años aproximadamente y el señor Lopo nos vino un día a clase y no estaba ni siquiera la página, simplemente decía, yo tenía un sueño que era crear el libro más grande del mundo. Bueno, no nos quería decir el qué, perdón. Y entonces, como somos chacarreras de mena, empezamos a preguntar y a preguntar y él dijo, no, el libro más grande del mundo y nos explicó el proyecto. Pero claro, es muy difícil, es casi imposible. Y empezamos al principio el pequeño grupo de la clase B. De la clase B era yo, de la B. Era el de la A. De la B. Un pequeño grupo y empezamos a... ¿Qué pasa? Que como todos somos amigos, al final, digamos, nosotros empollones. Y empezamos el proyecto. Es verdad que Lopo no se sentía con mucha seguridad respecto de que nosotros pudiéramos llegar a seguir con el proyecto, pero es que además luego las siguientes generaciones cogieron el testigo y siguieron con el proyecto, cosa que nos dio pues para seguir y nunca pensábamos que íbamos allá. Lástima los 40 centímetros, sí, ¿no? Lástima, pero realmente ha sido una cosa espectacular y yo sí que tuve la oportunidad de ver la presentación ya del libro acabado y es muy impresionante, la verdad es que sí que impresiona y pues sí, yo me llena de orgullo y satisfacción, no solo por mí, sino porque además yo estoy viendo al señor Lopo con feliz y con orgullo respecto al proyecto y al final todos los alumnos lo hicimos por el aprecio que le tenemos al señor Lopo, más que por nosotros o por nuestros hijos que lo vieran, que está muy bien, señor Lopo, pero al final lo hicimos todo por el aprecio que todos y cada uno de los alumnos le tienen a usted. Muchas gracias. Sí, bueno, enhorabuena a usted porque me la ha liado, ¿eh? Sí, sí, a un paso estamos, sí, sí. Bueno, sí. Pues nada, yo disculparme que he venido tarde, pero vengo tarde, pero me voy a otro acto que hay ahora. Contenta de poder estar aquí. La pena, como hablábamos con Javier Merchán, que el libro no esté aquí. Eso es la pena realmente que como pueblo teníamos que tener. Está bien cuidado, está en el Toboso y está estupendamente, pero realmente ese libro lo que se merecía es que estuviera aquí en Piera. Pues sí, claro. ¿Sí o no? Sí, sí. Ahora no sé si será posible hacer alguna gestión o no, pero bueno, ya lo iremos viendo. Porque supongo que está en toda la hora de decirlo y a la... También es cierto que tampoco en Piera ahora mismo no disponemos de muchos espacios. La regidora Raquel, que está ahí, está trabajando también en la línea de conseguir que tengamos espacios culturales que el pueblo se merece. No es ni fácil ni rápido, pero ahí estamos y seguro que lo conseguiremos. Es verdad que la gente aquí conmigo ya puede hablar ya, me conoce mi miembro. Pues sí, porque realmente en Piera hay muchas cosas importantes, cosas bonitas, cosas como las que también hicimos el otro día de poner una placa a una persona que estuvo en un campo de concentración. Tenemos mucha riqueza en Piera, pero está escondida y nos hemos propuesto pues, que todo esto florezca. Estamos guay a alumnos, ¿no? Con la Cintia, que sí que la pone a todos por ejemplo, Barbie. Yo también he pasado por sus manos con el francés, señor Lopo. Y nada, que
en lo que podamos ayudar y colaborar el ayuntamiento, pues aquí estamos. Pues anunciar el día 20 de septiembre a las 8 de la noche. Será el acto institucional en el Fomento. Al Fomento, sí. Por eso que... Sí, no, no. No le voy a descubrir. ¿Puedes decir la fecha? Sí, sí. El 20 de septiembre a las 8 estamos hablando de si la hora será esta o no. Pero en principio viernes 20 de septiembre a las 8 en el Fomento Piera. Aprovechando que también hemos instalado una pantalla grande que ocupa todo el día y eso, pues hacer un acto ya más chulo, toda la puesta en escena y recordar este momento con todos los que nos pueden acompañar, a ver si es un poco más de gente que hoy, pero que seguro que será un acto muy emotivo. Agradecer también la implicación de la ciudadanía, en este caso del señor Escandell y el señor Merchan, que fueron los que desde Maureza, no lo había visto. Sí. Que en una reunión de la plataforma, por otras cosas, pues también salió el tema, se pusieron en contacto con Raquel y bueno, que sea el inicio de algo pues que quede en el municipio para que lo puedan ver pues toda la población y toda la ciudadanía, que estas cosas son las que tenemos que realmente potenciar, que Piera tiene mucho potencial, nosotros no nos lo cansamos de decir, que tenemos que revertir también este mensaje tan de siempre de todo malo, porque no es todo malo, hay muchísimas cosas buenas, muchísimas, y si no nos empezamos a creer nosotros mismos, va a ser difícil. Nada más que muchas gracias, señor Lopo, muchas gracias por todo lo que ha hecho, por toda la trayectoria, con todos los alumnos que han pasado por sus manos. Y nada, pues lo dicho, el 20 de septiembre. Nos vemos, si Dios quiere, en otro acto más institucional y más con más soledad. Muchas gracias por venir. Ya les va a dar la sorpresa. Ahora no hay, de loco. Hay el pica pica.